Ok, guys, llegamos a la playa chiquita en el pueblo de Manatí. Oh my God, esa playa. Vamos a coger una. Coger la playa. Vamos a ver cómo se ve. Hi there. So, we are currently in Mar Chiquita in Manatí. And when Alex turns the camera around, you're going to see how beautiful it looks. See? Mar Chiquita. Punta Mar Chiquita. Wow. It's a beautiful place in Manatí, Puerto Rico. Wow, señores, estamos en el Mar Chiquita. Manatí, pero que es precioso, pero tremendo, se ve como que el agua está bien fuerte. Mira qué cosa bella. Chiquita. Ay. See how beautiful? Just watch the waves on the rock. When he comes through that little space. La ola. Viste una bien grandota fea que vino, que cogió, parecía, uy, que daba miedo. Mira esa. Mira. Oh my God. Oh my God. Mar Chiquita en Manatí. Wow, look at that one. With the family. It's a small beach. We went to two places. This is number 3. The first time we've been here. Manatí town. This is in the north side of the island. Right? How beautiful this is. They planted. Right, Anna? We are in the north side of the island. North side of the island. It took us a while to get here because we were using an application that was just driving us, sending us around. But we finally made it before it got dark. Yeah. We were concerned that we wouldn't get here. I thought, you know, I wanted to go to the beach, but this is very dangerous. You can wet your feet. I don't think so. No, I don't think so. Because if you see the floor, that's the stone rocks. Oh, maybe we could choose. No, but that's not sand. And I don't know how deep is that. I know that's crazy. Look at this guy. He could see things under the water with that stuff. Nice. That's new. Yeah, it looks a diamond ring. Can you go get it? No, but that's una cámara. Y lo ven in the telephone and he record under the sea. Estoy esperando una. But this is amazing, the big rocks. The big rocks in the ocean. Basically, that's inside the ocean, right? Let me tell you something, this is beautiful.
esto está tremendo, señores, amigos, YouTube. Como se estaba repitiendo, es una maravilla. Mira para allá, qué cosa maravilla. Eso es bien alto. De la manera que entran esas olas adentro de la playa. Es un fenomenal. No había visto nunca una playa con montañas de piedra. Estos son como piedras, pero rocosas, como piedras de un, ¿cómo se llama eso? Un volcán de lava. Esa es lava, ¿verdad? Lavas, esa es lava, no es piedra, es lava. ¿Saben lo que es lava, verdad? Pero ¿qué? No, eso parece lava. Oh my god, look at how nice, this is incredible. ¿Y unas chaquitas ahí? No. Miren para allá, estas piedras son para, creo que son de lavas, no sé qué clase de piedras estas, pero no es arena, son piedras como piedras de lavas, de un volcán. Erección, mira, increíble, son como negras, ¿verdad? Son peligrosos, uno se puede dar un golpe y se puede cortar. Como montañas, una lava seca, increíble. Vamos a tratar de subir esas escaleras. Ok, guys, this is la montaña. Una montaña, tenemos que tener cuidado porque eso corta, que no se vale. Esto corta, estamos tratando de cruzar, pero yo estoy siguiendo los pasos de donde la gente pasa o camina. Es increíble cómo esto aquí estamos cruzando, como esto, como si fuera un volcán, señores. Ok, mire eso, señores. El mar chiquita. Es una cosa increíble, señores. Si se dan de cuenta, la entrada. No sé. Mire cómo esa agua está ahí evolucionando de una manera espantosa. Miren esas piedras de volcán. Increíble. Se ve muy como temeroso. Tenemos que tener cuidado porque estas piedras son, tienen mucha punta y nos podemos hacer un corte. Mire, tiene cara de como que el agua llega hasta acá arriba, creo yo, porque mire como los años que debe tener esto. Cuidado, nena, que no te caiga, que esto corta como una navaja. Hay que tener cuidado un resbaloncito porque esto tiene filo. Y seguimos continuando. Ahí podemos ver, estamos caminando como por un desierto de lava seca de hace muchos años o miles de años. Uy, uy, uy. Tengo que tener cuidado. Tuvimos una suerte de que llegamos durante el día. Estábamos pensando que no íbamos a poder venir a Mar Chiquita. Oh my god, look at that. El mar del norte es un mar que tiene una fuerza tremendísima. Muchos extranjeros y muchos turistas se han ahogado en estas aguas porque es una agua muy bonita, como que llama a la persona, y las personas se tiran a nadar y ahí quedan, no pueden regresar por la corriente. Aquí vemos este, mire para allá, el mar Atlántico. Este es el mar Atlántico. Esto parece que de noche o algo, porque el agua llega hasta acá.
porque esa agua no sé si es de lluvia o del mar. La agua, esa será de lluvia. Ok, aquí miramos que todavía hay pocitas de agua. Esto es tremendo, tremendo. Hay que verlo para creerlo, cómo esto se desarrolló a la orilla de la playa. Es como si fuera una montaña. Increíble, pero cierto. Tenemos que tener mucho cuidado. Por poco me caigo y me iba a dar un golpe. Oh, no. Cuidado tú también. Mira para allá, ese, ¿viste el cantazo ese? Por ahí viene una. Por ahí viene. Ah, that's nothing. That was nothing. It's the sunset. Mama. Is it cold? Vamos a ver si está frío. Think it's cold? Está la familia, estamos gozando del mar chiquita en el pueblo de Manatí. Ahí está mi hermana, mi querida esposa y mi sobrino, el nieto de mi hermana. Cuidadito cuando se vaya a parar, porque estas piedras cortan y hay que tener mucho cuidado. Mire ese mar, señores, el mar Atlántico, en la parte norte de la isla de Puerto Rico. Tremendo. Wow. Okay, guys. Tenemos este, viene para allá, el mar Atlántico. Este es el mar Atlántico. Parece que noche o algo. La agua llega hasta acá. La agua no se siente lluvia o del mar. La agua, ¿qué se será de lluvia? Del mar. Eso podía ser porque estaba lloviendo, ¿no? Thank you.
nos vamos. Very beautiful. That's only to work. Okay, guys, esto es un parking. Tenemos un parking, una playa chiquita de manatís. Llegamos tarde porque estábamos en tres playas. Fuimos a Crash Bowl en Aguadilla. También fuimos a la playa de Hobos en Isabela. Y vinimos ahora al pueblo de Manatí, a la playa chiquita. Disfrutamos un día placentero. Todavía nos queda, ahora el resto es para manejar. Nos queda como 2 horas de viaje para llegar a nuestro destino, de regreso a nuestras casas. Ok, nos vemos. Hello folks, we're back. So this is going to be the ending of this video, but we will have more to come, so please stay tuned. If you like the video, give us a thumbs up, share, and subscribe if you can. Thank you very much. Bye bye.